Hola amigos de Explora Home, mi nombre es Rudol Vera, soy coordinadora del Centro del Saber Chapalita y el día de hoy la recomendación del libro es Cuentos Latinoamericanos, una antología de varios autores, como lo son Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Adolfo Bioy Cázares y el querido Gabriel García Márquez. Cada uno de ellos son escritores famosos más importantes del siglo XX y pues son latinoamericanos. Entonces, en esta antología de la editorial Alfaguara vamos a encontrar pues cuentos cortos para todos aquellos lectores quienes les interese pues seguir leyendo obras de estos famosos. Entonces, bueno, América Latina se ha caracterizado por tener escritores con un estilo literario particular, especialmente estos que mencionamos en la antología, pues una de sus similitudes es que se acercan mucho al mundo de la fantasía. Sin embargo, cada uno tiene su personalidad y su estilo de escribir y pues se acercan de una manera fantástica, real, pero también usando la imaginación. Muchas veces es muy denso, otras veces es muy claro lo que se dice. Sin embargo, bueno, las antologías son importantes justo para hacer pues estas similitudes o las diferencias entre cada uno de ellos. La realización de esta antología pues es muy difícil tener únicamente a 5 escritores famosos. Sin embargo, esta editorial pues seleccionó a los autores anteriormente mencionados porque influyeron específicamente en este mundo fantasioso de los cuentos. Entonces, bueno, es una recomendación que pues le damos a todos los jóvenes que se les interesa seguir por el mundo de la literatura. Es una recopilación que esta editorial pues lanza. La primera edición fue en 1993, es por eso que pues eligió o seleccionó a los que hasta en ese entonces eran los más importantes. Ahorita existe una segunda edición sacada y actualizada en 2013, en la que bueno, se van actualizando los cuentos breves de estos autores. Entonces los invitamos a leer este literario, esta antología, y bueno, los invitamos también a que sigan leyendo más obras de estos autores para que se den una idea de cuál es el estilo literario de cada uno de ellos. Estos libros los pueden encontrar en los centros del saber de manera física. En las librerías, sobre pedido, los pueden encontrar aproximadamente en un costo de 135 pesos o bien comprarlos en línea en las plataformas digitales. Cuéntenos cuál ha sido de estos autores, cuál ha sido para ustedes el que escribe pues, de una manera más fantasiosa. Espero que les haya gustado esta recomendación del libro. Esperamos que las próximas ediciones pues puedan tener más obras de su interés y nos vemos en la próxima. Hasta luego.